tardes a todos nuestros seguidores de pregoneros.com.mx. Soy Lidia López, transmitiendo desde Grupo Es Noticia. Y bueno, pues antes que nada, quiero agradecer la presencia de nuestro invitado, Ader Juárez Telles, quien, bueno, pues es un amigo que le conocemos desde hace muchos años porque está en la lucha por la defensa de ex trabajadores de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán, Cuatzintla. No sé si lo recuerden, que bueno, fue una corporación que estuvo bajo la administración del gobierno del estado de Veracruz a través de la Secretaría de Seguridad Pública, y con ello pues lamentablemente vino una situación de despido en la cual estuvo este trabajo legal que se tuvo que realizar para demandar el derecho a sus prestaciones. Pero ¿quién más para que nos lo explique que Ader Juárez? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lidia. Mira, pues sí, seguimos en esta lucha social, en esta, pues ya 5 años, vamos para 6 años en esta lucha. Ya pasamos todos los lineamientos que pidió la Fiscalía, las probanzas de los cheques físicos. Ya pidieron a la Secretaría de Seguridad Pública todo el expediente de los trabajadores, los más de 400 trabajadores. Ya nomás estamos, ya se entregaron las pruebas periciales, ya están en la Fiscalía Anticorrupción, en la carpeta 808, con la licenciada María Angélica Chávez Carrillo. Ya nomás ya comparecimos el día 13 de este mes, ya comparecimos los 5 del comité, ya nomás estamos en espera de liberar el fallo, se podría decir, y que nos favorezca para un verdadero Estado de Derecho. Nos gustaría mucho, Ader, que le contaras a nuestros seguidores, al público en general que nos alcance a ver, porque tenemos afortunadamente, gracias a Grupo Es Noticia, un gran alcance de audiencia, que un poquito quisiéramos un contexto de cómo surge esta situación, de manera cronológica, para que pues puedan saber de esto que ustedes han estado enfrentando y de cuántos trabajadores estamos hablando afectados. Bueno, mire, empezó por un despido masivo en el año 2015, primero de julio. Fue un despido masivo en aquel entonces del gobierno del estado, Javier Duarte de Ochoa. Obviamente, al despedir, la mayoría del personal fue bajo coacción. Nos despidieron, firmamos una renuncia coaccionada, de ahí denunciamos en lo contencioso administrativo sede en Tuxpan. Se perdieron la mayoría de los laudos, fueron a favor del gobierno. Seguimos insistiendo porque encontrábamos unas inconsistencias, de anomalías en la forma de despedirnos coaccionadamente, y nos enteramos que posteriormente nos entregaron una cantidad de cheques de unos 200 trabajadores, unos cheques que fueron falsificados sus firmas por servidores públicos. Bueno, esto ha traído pues graves consecuencias porque pues personas que en realidad dependían de ese trabajo y de un día para el otro ya no lo tenían. Y con esto también, ante la falta de prestaciones, pues se la han visto muy duras. Lamentablemente también ha habido pues casos muy críticos que pues ya no van a poder ver los resultados. Hasta el momento, ¿cuántas personas han fallecido y cuántas están en una situación crítica? Mira, llevamos así englobado más de pues 10 finados en esta lucha social. De hecho, ya son más de 15. Los enfermos crónicos degenerativos en este 100% de trabajadores que estamos en esta lucha, el 70% son con enfermedades crónicas degenerativas, con edades pues ya avanzadas de la tercera edad. Los trabajadores que dieron su vida, 25, 28 años, 30 años, yo lo he expuesto muchas veces en varias entrevistas. Bien, también vimos que con esto, principalmente lo que dices, enfermedades crónico-degenerativas, y con la pandemia pues todavía se agrava más la situación porque su único servicio de salud es CESVER, ¿no? A través de el Hospital Regional de Poza Rica, y bueno, pero ante ello también son las necesidades económicas para poder enfrentar esta lucha con este tipo de padecimientos, porque crónico degenerativos estamos hablando de que afecta, puede ser renal, puede ser la vista, el corazón, y en eso son muchos gastos que enfrentan. Sí, efectivamente, tratamos de mediar con el gobierno, ya son 7 audiencias que hemos solicitado para que nos dieran la facilidad de reactivar la atención médica por medio del IMSS, cosa que no se pudo.
y ahí nos dieron la, pues, puedo decir que la facilidad del seguro, bueno, antes Seguro Popular, para que se le diera atención médica a los que tienen las enfermedades crónicas, pero no cubre esas enfermedades al 100%. ¿Y cómo le están haciendo ustedes para poder ayudar a sus Pues, compañeros? hemos, como somos, formamos un comité y somos más de 160 trabajadores que estamos en esta lucha, pues cooperamos en su momento. Obviamente es muy cansado estar y desgastante para los compañeros que ahorita que no tienen solvencia poder aportar, pero hemos tratado de reunir en pocas ocasiones medicamento y llevárselo a las personas que están enfermas. A ver, ustedes han tocado muchas puertas, han hecho protestas, manifestaciones pacíficas, por supuesto, y lamentablemente vemos que incluso han sido ocupados como un botín político, porque muchos candidatos, no estoy hablando de los de ahorita, pero anteriormente vimos que les tocaron la puerta para ocuparlos en apoyo al voto. Efectivamente, fue Miguel Ángel Yunes en su momento como candidato a gobernador, llegó a gobernador y pues obviamente fueron promesas incumplidas. Decían primero que no estaba conformado todo el Congreso de Morenistas, ahora que ya hay diputado local, diputada federal, presidente de Poza Rica local y obviamente gobierno del estado, al parecer seguimos en esta misma lucha, ahora que son todos morenistas. Y no estamos politizando esto, ¿ah? Porque es una lucha social muy independiente, pero queremos una justa justicia y no se ha dado algo razonable en este sentido de esta lucha. Es decir, que en esas tres posiciones de Movimiento de Regeneración Nacional, a ustedes también les hicieron lo mismo que el PAN, ¿no? Prometieron y Exactamente. tampoco cumplieron. Hemos turnado oficios con la diputada local en su momento, con la diputada federal, Raquel Bonilla, y pues viene siendo lo mismo, o sea, no hay, discúlpame que te lo diga, Lidia, pero no hay cuarta transformación. Sí que el cáncer de la corrupción nos han dado un verdadero Estado de Derecho, un fallo, ya que, porque ya esta lucha de llevas, vamos a 6 años, pero en sí, esta lucha de los cheques, vamos para 2, y no, la Fiscalía Anticorrupción todavía no libera los fallos. Bueno, esto también es preocupante porque digo, el caso de Ader Juárez, de todos los ex elementos de la Policía Municipal Poza Rica, Teotihuacán, Coatzintla, que pues independientemente de cualquier situación ante la Secretaría de Seguridad Pública, pero son seres humanos que tienen derechos laborales y no se les pagaron estas prestaciones y lamentablemente también hubo un abuso. ¿Por qué? Porque se falsificaron firmas. Estas firmas hicieron como que ya habían pagado las prestaciones que les correspondían. ¿En qué monto estamos hablando de esas prestaciones? Pues lo más curioso es que cuando se le entregaron el cheque supuestamente a los trabajadores cobrados en Banorte, en sede de Jalapa, nos dimos cuenta, al sumar en total, son más de 25 millones de pesos. 25 millones de pesos que jamás cobraron los trabajadores y utilizaron firmas falsas. Y bueno, vemos que también la Fiscalía General del Estado ya tiene este caso de más de 130 y tantos trabajadores y pues esperemos que de verdad se imparta justicia, porque hasta ahorita lo vemos demasiado lento y lo preocupante es que mientras los trabajadores están enfrentando o debatiéndose entre la vida y la muerte con estas enfermedades crónico-degenerativas. En este tema me gustaría mucho platicar contigo sobre esta experiencia laboral, porque las enfermedades crónico-degenerativas vienen por una serie de desgastes, que esto estaríamos hablando que se debe precisamente a la profesión que ustedes estaban realizando. O sea, tiene mucho que ver Sí, el tipo de ritmo laboral que llevaban. efectivamente, pues las malas comidas, los desvelos, pues más que nada la rutina de 24 por 24, o a veces 24, o a veces 36, 24, 72, no había una hora, o sea, el trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública no tiene, no puede disponer de decir, bueno, voy a descansar mañana porque me toca, como dicen por la derecha. No, la policía del Estado se absorbe durante el tiempo que requiere el Estado. Es por eso que se generó, o varios tienen esa enfermedad a raíz de la presión y de la, ahora sí que de la forma de vivir del policía. ¿Cómo es la vida de un policía? Pues mira, yo que
trabajé ahí durante 16 años, puedo constatar que la vida de un policía pues es inestable, los salarios pues no alcanzan para sostener en el sentido de la familia, los gastos que cuando nos mandan fuera, como somos fuimos estatales, que nos mandaban de la noche a la mañana, no, pues ahora te vas a Pánuco, no, pues ahora te vas a Veracruz. Es muy complejo hablar de un ser policía en estos momentos, decir, no, pues el policía vive de los impuestos, de la gente, no, el policía desquita su trabajo porque es una persona como cualquier otro trabajo, ¿verdad?, donde puede señalarlo o a veces son etiquetados como policías corruptos, pero yo que trabajé ahí puedo decir que no todos los policías son malos policías. Eso nos queda claro porque ocurre en cualquier ámbito laboral, y digo para que no estemos satanizando a una corporación policíaca. Muchas veces, e incluso actualmente, lamentablemente los municipios ya tienen su propia corporación, Cuautitlán, Tihuatlán, Poza Rica, y aún así se habla de inconsistencias, de irregularidades, de delitos de estos mismos elementos que hoy en día están ocupados por la seguridad de los ciudadanos. Entonces, no por eso también quiere decir que todos sean iguales. Y eso también lo dejo claro por el tema, ¿no? Porque no se trata de nada más, porque ser policía ya todos los vamos a tachar de la misma manera. Claro que hay gente buena y noble en esta corporación y en otros sectores de nuestra sociedad, porque también así ocurriría en el magisterio, en el sector salud. También vamos siempre a criticar gente que es valiosa, como gente que pues realmente sí deja mucho que desear con esa función. Ahora, Ader, en ese sentido, ¿qué pasa con la familia? También aparte, como el ser policía, pues choca, ¿no? Aparte de lo laboral, viene el tema emocional. No es fácil ser policía y que tu familia lo acepte. Efectivamente, pues por regular pierdes mucho con la familia, por decir, no disfrutas a la familia, pierdes muchos momentos de tus hijos, verlos crecer. Yo en mi caso, a mis hijos no los disfruté porque pues yo igual trabajé, te vuelvo a repetir, 16 años, y te dicen, no, pues ahorita te vas a estar 3 meses fuera de la jurisdicción, porque aunque fuéramos de Poza Rica, podríamos estar en Pánuco, podríamos estar en Boca del Río, en Veracruz. Es muy complejo ser policía, es una carrera muy difícil. Eso incluso puede provocar que se rompan hasta los vínculos, ¿no? Sí, es exactamente. ¿Por qué? Porque no tienes una buena relación, aunque tú trates de llevar una relación de familia, no la podrías llevar al 100. Incluso ahorita están trabajando, creo que 45 por 6 días de descanso. Es algo increíble que un policía trabaje 45 días por 6 de descanso. ¿Dónde está su convivencia familiar? Está 100% aislado de ellos. 45 por 6 días de descanso. Creo que eso es difícil criminal, porque realmente emocionalmente o psicológicamente no nos dejan descansar. No lo dejan descansar. Y aparte de eso, los desvelos, los cansancios, pues creo que podría acelerar otro tipo de problemas como lo crónico degenerativo, sí, ¿verdad? Realmente, ahí empieza a unirse varios factores, ¿verdad? Por alguna razón la mayoría de los policías son obesos, o sea, no estoy diciendo que todos, ¿verdad?, pero traen esas enfermedades ya arrastrando. ¿Por qué? Por la forma de vivencia que lleva un policía. Uh-huh. Mi pregunta sería la siguiente, en relación a esta situación, obvio, por supuesto, pues han tenido que enfrentar la falta de un ingreso, pero también habrá que saber con esta ex policía municipal, ¿qué pasa con los que ahorita pudieran trabajar, si les dan o no les dan chance? Pero bueno, yo creo que es momento de irnos a un corte comercial y regresamos.
De nueva cuenta, estamos en nuestra emisión en pregoneros.com.mx. Soy Lidia López, transmitiendo desde Grupo Es Noticia y con nuestro invitado Ader Juárez Telles, quien representa a los ex elementos de la Policía Intermunicipal Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, que están en la defensa de sus derechos laborales. Esto porque, bueno, pues se les adeuda el pago de sus prestaciones tras haber sido liquidados en el 2015. Luego que en el gobierno del ex mandatario Javier Duarte de Ochoa se decidiera desintegrar la corporación y de ahí entrara la corporación de la Fuerza Civil. A ver, estábamos hablando sobre el tema de la imagen del policía, también ya tocamos el punto de la familia, de cómo se enfrenta los problemas de salud que trae ante una actividad inconstante, pues el estrés, presión, malos hábitos alimenticios. Pero bueno, con todo esto, ahorita que ustedes están en la lucha, precisamente en el corte comercial platicábamos de cómo sufren también del linchamiento social a través de estas redes, principalmente Facebook, donde luego se publican las notas informativas de los medios de comunicación y siempre señalan en los comentarios pues situaciones que en realidad causan pues una afectación principalmente emocional, ¿no? Ader, ¿puedes platicarnos cuál es tu punto de vista sobre esos comentarios que luego tú lees en las redes sociales? Pues sí, efectivamente, ahora sí que las redes sociales son arma de dos filos, ¿no? Porque igual te puede beneficiar como te puede perjudicar. En el sentido de todas las corporaciones, ya sean militares, ya sean policíacas, de lo que sea, incluso en el centro, sector salud, siempre hay gente amarillista, ¿verdad? Que incluso a los medios de comunicación también les dicen, ¿no? Los chayoteros, así. Pero en sí, la policía, vamos a enfocarnos en eso, que la policía a veces por un comentario, por una persona que diga un comentario negativo, no, es que policías corruptos, efectivamente sí afecta en el sentido emocional, porque ya la gente que siga, ya lo sigue viendo igual, o sea, no pueden decir, un policía hizo algo bueno, no sale en las notas, pero un policía hizo algo malo, sale en todo y es muy criticado. Esto, ¿a ustedes les ha afectado mucho, por ejemplo, personas en tu caso que tienes una condición física saludable y que puedes incorporarte en el ámbito laboral? ¿Cómo les ha ido? ¿También eso ha repercutido con ustedes para poder conseguir un empleo? Efectivamente, ya después de que fuimos despedidos coaccionadamente hace automáticamente 5 años, hemos querido, bueno, algunos quisieron ingresar en empresas privadas o en negocios y fueron boletinados que la policía intermunicipal no se le daba trabajo porque era corrupta, pero obviamente no amparaba, no acreditaba nada porque no éramos señalados, simplemente era una forma que el gobierno presionó para poder no liquidarnos en su momento. Uh-huh. ¿Y eso fue repercutiendo posteriormente? ¿Aún sigue esa situación? Sí, sigue. Muchos ya no se pudieron reincorporar, incluso trabajan, se autoemplearon, ¿verdad? No tienen un empleo que dependa de un patrón, se autoemplearon. Pero yo considero y estoy consciente de que eso de etiquetar a los policías o a cualquier servidor público por malo, pues está muy muy mal, valga la expresión. Es decir, que para que acusen es porque ustedes tuviesen delitos que perseguir, sí, y eso ya la misma autoridad los hubiese juzgado, ¿no? Si tuviéramos algún delito, se seguiría por oficio y nos turnaran, ¿verdad?, a la fiscalía, pero incluso nosotros, con la frente en alto, estamos en esta lucha, demandamos ante la Fiscalía Anticorrupción por estos hechos de corrupción de funcionarios públicos en su momento, funcionarios de Javier Duarte de Ochoa, que hasta la fecha, volvemos a repetir, ya vamos para 6 años y con esta demanda en la anticorrupción vamos para 2 años. Muy bien. Y con esto de la falta de empleo, ¿cómo podemos ayudarlos a ustedes como sociedad? Porque digo, también sería bueno, y esta invitación que le hicimos a Ader Juárez es precisamente porque no podemos juzgar o generalizar a una corporación en el daño moral que le pueda surgir, porque son personas que también tienen familia detrás, y ya lo mencionó en el segmento pasado Ader Juárez sobre cómo tienen que vivirla, ¿no? Tienen familia y de por sí ser policía es difícil, pues imagínense ahora con la situación económica que están enfrentando,
por la falta de empleo, por todas estas situaciones. En realidad, el gobierno no ha habido una propuesta para que ustedes puedan tener derecho a una actividad laboral, ni siquiera ha habido apertura para espacios de empleo en las mismas instituciones de gobierno. Pues mire, he solicitado por medio de oficios, ese es el sexto oficio que turné el día 13 de abril de este año a Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobierno del Estado para mediar, llegar a un acuerdo con el gobierno en caso que el fallo nos favorezca, que a las personas que tengan un perfil de edad más o menos para que se puedan reincorporar y a las que no, que ya tengan edad avanzada, se les liquide conforme a derecho. Hemos tratado por varios medios solicitar la audiencia con el gobierno del estado, cosa que no hemos tenido éxito. Ahorita esperemos en Dios que nos aprueben esta audiencia y que el fallo de la fiscalía que lo saque más pronto posible, que nos favorezca el fallo, obviamente, pues también sería lo más humano que podría pasarnos. Son 25 millones de pesos que desaparecieron mágicamente con el uso de firmas apócrifas y, aparte de ello, dinero que fue cobrado en la ciudad de Jalapa, ni siquiera en Poza Rica. Y bueno, pues la fiscalía tiene un trabajo pues realmente de alto nivel, porque bueno, pues se tratan de más de 130 trabajadores. ¿Cuáles crees que sean las expectativas para todos ustedes? ¿Hay realmente confianza en que se haga justicia? Pues mira, estamos conscientes y sabemos de antemano que las fiscalías, las que imparten la justicia, deben de ser completamente autónomas. Tenemos la confianza que la que lleva la carpeta de investigación, la licenciada María Angélica Chávez Carrillo, dé un fallo por medio del juez en turno, nos dé un fallo a favor, esperando que sea lo más pronto, porque yo siempre lo he puesto hincapié en los oficios, que la mayoría de los que estamos en esta lucha son personas de la tercera edad, y que el fallo sea lo más pronto, lo liberen lo más pronto posible. Quiero comentarles, antes de que cerramos el programa, que muchos de ellos yo los conozco porque pues cuando empecé a ejercer el periodismo ya existía la Policía Intermunicipal Poza Rica Tehuatlán-Cuautitlán, y varios de ellos son mis amigos y realmente ellos también me han dado apoyo cuando lo he necesitado. No lo olvido, a veces hemos tenido situaciones de accidentes de trabajo, de vialidad incluso, y han sido los primeros en reacción de llegar al lugar y de atendernos como ciudadana, como cualquier persona común y corriente que yo he visto que atienden, y que, como dice Ader, no podemos juzgar a todos de esta manera. Hay que también buscar esa sensibilidad como ciudadanía y como instituciones, y esto yo lo diría directamente a la Secretaría de Seguridad Pública actual, en la cual se encuentra el señor Hugo Maldonado a cargo de esta dependencia en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, que sería bueno que también pudiesen coadyuvar a estos ex trabajadores que pues dieron su vida, porque aunque quieramos verlo de un modo u otro, las personas que han denostado de la policía como corruptos, bueno, también están exponiendo su vida de un modo u otro los que son los buenos, los que realmente se dedicaron a trabajar en esta corporación. Entonces eso es importante, que nosotros podamos ser comprensivos en ese sentido, y por eso quienes gobiernan están ahí gracias a nosotros y gracias a ellos, que también tuvieron ese voto de confianza a estos hoy servidores públicos. Y bueno, pues me gustaría, Ader, si tienes algún mensaje en relación para este tema que tenga ya pronta solución. Bueno, licenciada Lidia, siempre me has pedido el último y voy a decir lo mismo, que siempre hemos tratado de que nos escuchen las autoridades, que nos escuchen nuestros gobiernos, el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, el ingeniero Cuitláhuac, al juez de control, que libere el fallo lo más pronto posible y que sea favorable para que se dé un verdadero Estado de Derecho en esta injusticia social que ha atropellado y victimizado a varios trabajadores de gobierno del Estado, es policías. Gracias, Ader, y te reitero la invitación, el día que quieras y lo necesites, con confianza, sí, están las puertas abiertas de Grupo Es Noticia, de Pregoneros. Ojalá la próxima. MX, y nos des buenas noticias. Que venga, traiga una noticia favorable. Ya. Esperemos que así sea, y bueno, porque esto podrá ser un aliciente económico para los trabajadores que están pues realmente sin empleo,
y sin ninguna posibilidad de poder incorporarse laboralmente. ¿Por qué? Porque son boletinados como personas no gratas y eso también violenta sus derechos humanos. Bien, me despido. Muchas gracias. Les recuerdo, soy Lidia López, transmitiendo desde el Grupo Es Noticia. Buenas tardes.